Muy bien, y bueno, con Conexión Parques empezamos la recorrida por Mendoza. Y en este momento estoy en New Panel con su presidente, Eduardo Stradella. Muchas gracias por recibirme. Un placer y gracias por acompañarnos. Por favor, además estoy esta empresa, que te voy a pedir que cuentes de qué se trata, está radicada en una zona industrial, la más grande creo de Mendoza. Exacto, es la zona más grande del noroeste argentino, de todo el oeste argentino. De todo el oeste, exacto. Es la más grande con unas más de 400 empresas. Exactamente, radicadas. Sí, ya tiene muchísimos años y se ha ido expandiendo también muchísimo la mancha industrial que va creciendo por suerte en Mendoza. Bueno, hablemos de New Panel, que estamos acá en la planta. ¿Qué están, a qué se dedica New Panel y cuáles son las novedades? Bien, New Panel es una fábrica que desarrollamos, comercializamos un sistema constructivo en seco, ecológico. Ya hace más de 16 años que estamos en el mercado. Esta es una empresa que fundó mi padre, que falleció ya hace varios años, y ahí tomé las riendas yo. Y desde Mendoza comercializamos para todo el país. Actualmente estamos en un proceso de expansión geográfica a través de franquicias, así que estamos en conversaciones con distintos lugares, ya estamos montando franquicias nuevas, así que muy contento en ese sentido. O sea, en todo el país. Tenemos obras en realidad desde Bolivia hasta Tierra del Fuego, ajá, pasando por selva, estepa patagónica, alta montaña, o sea, tenemos experiencia en todos los climas. Y recién me mostraste un nuevo módulo habitacional, eso es algo nuevo en la empresa. Exactamente, eso es un desarrollo nuevo que es participación de New Panel y con otros socios, no es exclusivo New Panel, es desarrollo de módulos transportables, habitacionales, que le llamamos nosotros espacios únicos, se llama Vita Mods, la empresa. Entonces, con eso estamos desarrollando productos para el turismo, para habitacional, para también un multiespacio. Si por ahí vos decís, quiero armarme una sala de juego en el fondo de casa, un quincho, claro. Quiero tener mi propio taller, mi atelier. Entonces, venimos nosotros y al cabo de un mes ya instalamos el módulo. Entonces, no te tocamos nada el jardín, no tenés dolor de cabeza, se controlan los costos, se controlan los tiempos. Claro, o sea, bueno, para turismo también sirve mucho para hacer cabañas turísticas. Exactamente. Y también oficinas dentro de, cuando estás haciendo la obra, te estás radicando en un parque industrial, por ejemplo, necesitas oficinas temporales, también puede servir. Tal cual, porque la gracia de esto es que si yo puedo perfectamente alquilar el terreno y después cuando se me termine el contrato levanto el módulo y me lo llevo a donde quiero. Claro, excelente. Bueno, éxito con ese proyecto, lo vamos a ir siguiendo y vamos a mostrar fotos de cómo son estos módulos. Eduardo, también sos presidente de ADERPE. Vamos a contarle a la audiencia qué es ADERPE. Yo soy actualmente secretario de ADERPE. Okay. ADERPE es una asociación de empresas del Rodríguez Peña. Como te decía, el carril nace como el carril Rodríguez Peña, que era una zona netamente industrial, ha ido creciendo muchísimo, antes eran terrenos de hectárea, ahora son terrenos de cientos de metros, porque está también migrando mucho de la zona industrial a la zona comercial, porque cada vez la mancha urbana de Mendoza propiamente está como absorbiendo a esta zona industrial. Es una zona industrial muy variada, tenemos de todo, tenemos desde bodegas, turismo, minería, petróleo, industria metalmecánica, construcción como nosotros también. Entonces es súper enriquecedora. Tenemos más de 400 empresas y tenemos empresas muy grandes, pero mayormente somos pymes. Claro, y esto, ¿cómo esto que mencionás de esta transición, esta reconversión que quieren hacer de la zona, cómo la van a hacer? ¿En qué están trabajando? Y actualmente estamos trabajando a través de un consorcio público-privado que está ADERPE, propiamente, que somos los directores de ese consorcio, y está también los tres municipios que participan acá, que serían Maipú, Godoy Cruz y Guaymallén, y además el Ministerio, o sea, la provincia, a través del Ministerio de Infraestructura. A través de eso estamos desarrollando ahora un master plan para
conocer a fondo, hacer un relevamiento a fondo de toda nuestra zona industrial y de ahí evaluar cuáles son las necesidades de nuestros, de nuestras empresas. Uh-huh. Desde conectividad, ciclovías, arbolado, recolección de residuos, bueno, todo, para poder de ahí empezar a desarrollar proyectos de mejora. ¿Cuánto tiempo les va a llevar ese master plan? Ese master plan nos va a llevar de 6 a 8 meses. Uh-huh. El desarrollo para empezar a tener los proyectos que queremos desarrollar para empezar a buscar financiamiento. Financiamiento que entiendo que va a ser a nivel nacional y también internacional. De todo, porque la verdad que los municipios también nos acompañan muchísimo, obviamente de acuerdo a también a las posibilidades de cada uno de ellos, pero nos acompañan los municipios, nos acompaña el gobierno provincial y también obviamente gobierno nacional y también se puede buscar financiamiento internacional. Claro, sí, de hecho sí. ONUDI está desarrollando mucho financiamiento, sobre todo para los proyectos de sustentabilidad y sostenibles. Exacto. Eso es fundamental. Bueno, o sea, con este relevamiento y master plan están pensando en una zona de acá a 20 años y más. Exactamente, uh-huh. Exacto. El proyecto, la idea es que dure, tenga una vigencia de por lo menos 20 años. Uh-huh. Que obviamente es un poco optimista, pero es a lo que buscamos, a donde apuntamos. Y eso implica, como hablamos antes, implica también la relocalización de industrias como New Panel, por ejemplo, que en algún momento van a migrar. ¿Y hacia dónde van a migrar? ¿Están pensando nuevas zonas y parques industriales? ¿Ese plan? Sí, en realidad estamos muy cómodos aquí. Sí. En esta zona industrial, al estar también participando, uno va viendo la dinámica y se va involucrando en las posibilidades y las mejoras que podemos realizar, así uh-huh. que está buenísimo en ese sentido. Sí, la fábrica nos va quedando cada vez más justita. Claro, es más por capacidad, exacto, por expansión, de crecer, exacto. Por expansión. Y ahora con este plan de expansión que tenemos a nivel nacional, con New Panel, estamos ajustados. Claro. Entonces estamos ya analizando otras localizaciones, pero uh-huh. dentro propiamente de la zona industrial de Aderpe. Ok, o sea, dentro de que son, vamos a contarle a la audiencia, más de 40 hectáreas. ¿No? Exactamente, sí, porque tiene 14 kilómetros de largo, todo uh-huh. lo que es la zona industrial, y después tiene distintos anchos, dependiendo, por ahí hay algunos barrios que han ido, claro, tomando lugares, pero de 2 a 4 kilómetros de ancho más y, o menos. Y es un, sí, además es un parque abierto y como vos decías, ¿no? 3 municipios, con lo cual es todo un desafío. Exacto. Para ponerse de acuerdo con la normativa. Supongo que ya a esta altura es súper hay comunión en eso. No, re bien, la verdad que los municipios, a pesar de que no son todos del mismo color político, uh-huh. Trabajan muy profesionalmente. Todos entendemos que el camino es este, es tratar de ayudar al empresario para que esté cada vez más cómodo, no poner tantas trabas en las gestiones. Así que la verdad que en ese sentido es súper bien. Obviamente, como todo, hay cosas para ir mejorando, pero estamos contentos. ¿Y están abiertos a recibir empresas de otros que se relocalicen a Mendoza, de otras provincias? Sí, de hecho nos pasa mucho que a través de Aderpe, empresas de otras provincias y también internacional nos vienen a consultar por temas de gestiones municipales, papelerío. Ajá. Y también todo lo que es buscar lugares. Claro, exacto, claro. De acuerdo a los requerimientos. Claro, excelente. Bueno, entonces si conocemos alguna empresa que se quiera relocalizar a Mendoza o poner base acá, ya sabemos que en Aderpe, que es, vamos a repetirlo, es la Asociación de Empresas del Rodríguez Peña. Exactamente. Que está muy próximo al centro de Mendoza, ¿no? Sí. Una media hora aproximadamente. No, ni siquiera. Mendoza todavía sigue siendo muy práctica. Obvio, sí. De acá al centro, pleno kilómetro cero, estamos en 15, 20 minutos, dependiendo del tráfico. Uh-huh. Pero lo bueno también que logísticamente estamos muy bien porque tenemos acceso desde Buenos Aires para salir a Chile, claro, eso venir del norte también, así que está
muy bien logísticamente hablando. Bien, Eduardo, bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir todos estos días y la jornada de hoy visitando Zona Industrial, otras empresas, así que vamos a complementar todo lo que dijiste. Y un gusto conocer a New Panel, lo que están haciendo y a disposición. Bueno, un placer. Y gracias por recibirnos también, a poder mostrar lo que nosotros hacemos. Muy bien, bueno, les repito, estábamos charlando con Eduardo Stradella, presidente de New Panel y secretario de ADERPE.